Así es, y acá lo estamos viendo en pantalla, Julita. Acusan a chofer Uber de drogar y violar a pasajera. O sea, una noticia no menor que inmediato nos impacta a todo el equipo de Hola Chile, que paso a revisar la información ahora a continuación. Cristian Hidalgo, mira, dicen, por ejemplo, amenazada con una escopeta. No, ¿ya? Menor, amenazada con una escopeta en todo momento. Una Lola denunció a un conductor de Uber de haberla raptado para posteriormente drogarla, emborracharla y violarla. No. Cuando pidió el servicio móvil de la aplicación virtual, el caso habría ocurrido la madrugada de ayer, cuando la fémina de 33 años solicitó un vehículo en la comuna de La Reina para que la llevara a su casa en Peñalolén. ¿Ya? Sin embargo, el conductor tenía otras intenciones. Oh, y acá, cita textual, ella solicita un servicio público a través de una aplicación de su celular, ella espera el transporte, lo normal que hacemos, claro, todos, ¿cierto? Sube, ingresa en dirección a su domicilio y posteriormente, y acá es cuando empieza la pesadilla, en el momento en que estaba por llegar a su inmueble, el agresor la intimida con un arma de fuego. Todo esto lo señaló justamente la mayor Alejandra Jaramillo de la 16ª Comisaría de La Reina. De ahí, siguen con la historia, el abusete, identificado como... ¿Doy el nombre? Me parece que no es necesario, ¿cierto? Que sería un ciudadano de 41 años. La raptó con destino desconocido, siempre apuntándola con una escopeta, donde la obligó a consumir drogas y alcohol, para posteriormente violarla en reiteradas ocasiones, según indicaron fuentes policiales. Él procede en el interior a hacer algunas tocaciones, posteriormente la traslada a su domicilio, donde procede a la violación, sufriendo distintas agresiones sexuales. Luego del tormento, la pasajera fue abandonada a su suerte, y cuando volvió en sí realizó la denuncia, que terminó con la detención de este ciudadano durante horas de la tarde. Uber emitió de hecho un comunicado y dicen que ese auto, ese vehículo, esa patente, no está dentro de sus registros. Y tampoco este chofer. O sea, claro, ni la patente ni el nombre está asociado con los registros. En Uber, uno cuando es chofer se tiene que inscribir en un registro. Hay unas mantenciones cada cierto tiempo según las estrellitas, como uno los evalúa como pasajero, te van evaluando también desde Uber, te pueden quitar la aplicación, y ellos dicen que en el fondo no son parte de. Pero esta ciudadana asegura que ella sí pidió la aplicación Uber, sí pidió el teléfono de una forma súper normal, como lo podemos hacer todos los ciudadanos. Y ahí es lo que tiene que estar, lo que entra en investigación. Es que de un tiempo esta parte se viene discutiendo puntualmente con esta aplicación, que recibieron a mucha gente sin test psicológico, sin estudiar su antecedente, sin nada, y que, claro, hay mujeres que le temen. Debe subirte a un Uber manejado o a un Cabify, lo que sea, manejado por un hombre, uno no lo conoce, no tiene su antecedente. Entonces, cuando se masifica puntualmente esta aplicación en nuestro país, al parecer dejaron a ingresar a mucha gente. Uber dice que no es un socio conductor, que no está en su registro. Entonces, ¿cómo se entiende si ella pidió a través de su aplicación que llegase otro chofer? Sé que el punto que tú vas es súper importante, Julia, porque efectivamente, esto al principio Uber eran como autos de lujo, entre comillas. Ahora, cualquier auto puede ser. Sí. A mí me ocurrió una situación bien extraña también con Uber, y yo lo que hice fue denunciarla a través de un correo electrónico. Claro, correo para legal, ¿sí? Yo también en Barrio Italia pedí un Uber normal, tipo, era día miércoles, 1 de la mañana, por ejemplo. Yeah. ¿Eso para ti es normal? Hasta antes de las Chile era normal. Hasta la semana pasada era normal. Hasta la semana pasada era súper normal. Y lo pido, y a mí lo primero que me llama la atención es que cuando llega el auto es otra patente distinta a la que a mí me figuraba el teléfono. ¿Ya? Eso hay que fijarse mucho, que sea la misma patente. Sí. El auto era patente, no sé, XL69 de invento, y a mí en la aplicación me figuraba una SP33. ¿Pero era el mismo modelo de auto? ¿O por qué presumiste que el auto que había llegado era el que te venía a buscar a ti? Porque yo estaba parado y bajan la ventana y me dicen Michael Roldán, y es que aparece el nombre de uno cuando lo solicita. Sí, claro. Entonces me dicen el nombre, yo me fijo en la patente, no es la misma, lo encontré súper raro, pero por fin me subí igual. Ya. Me subí al auto. ¿Pero no le preguntaste cómo se llamaba? Porque también a ti te aparece el nombre del conductor. No le pregunté cómo se llamaba, pero sí le pregunté por la diferencia de patentes. ¿Ya? ¿Y qué te dijo? Y él me dijo, no, en realidad lo que pasa es que cambié el auto hace poco, no he podido hacer el cambio de Uber. Lo encontré raro igual. Me subo al auto, ¿ya? Y yo estaba muy cerca de mi casa. Y le digo, por ejemplo, acá a la derecha, después a la derecha y después a la izquierda. ¿Ya? Y él se va a la derecha y en lugar de doblar nuevamente a la derecha, dobla a la izquierda y se empieza a meter por unas calles bien raras. Dijiste, aguarda. Y ahí yo debo reconocer que me asusté bastante. Sí, claro. Y ahí yo le dije, ¿sabes qué? Para acá yo me bajo.
Probablemente yo iba solo. Ya. Probablemente él dijo, no, es que soy extranjero, estoy muy perdido, efectivamente era extranjero y le puedo llegar a creer. Muchos no saben por dónde van. Claro, pero me asusté bastante y yo me bajé. Lo que puede hacer usted si siente algo raro en la aplicación es denunciar a través de un correo electrónico.